vuelva a acercarme hasta vos. Probablemente me perdonarías si es que voy a pedir perdón. Como siempre, es un gusto poder escucharlo, hacer música. Hacen tan bien su trabajo, lo disfrutan tanto que eso es contagioso. Pasa la pantalla en este caso, pasa el otro lado de la radio. Y lo tenemos a Sebastián Firpo, el hombre que lo estamos escuchando cantar aquí, saxofonista de la Black Root Esencia, para contarnos que se vienen para Sanra el fin de semana, pero obviamente también de lo maravilloso que les está yendo por allí por las leñas. Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos? Bien, querido, ¿cómo estás? Muy bien, qué alegría escucharte, amigo. Igualmente, igualmente. ¿Cómo están las leñas en este preciso momento? En este preciso momento, hermoso. Está haciendo una nevadita. Mira qué bien. Muy esperada. Así que todos contentos por acá. Bien, bueno, eso es importante. Mientras sí haya nieve, hay trabajo para rato ahí, ¿eh? Totalmente, sí. ¿Cómo? Las pistas están todas habilitadas, claro, la gente esquiando a full, pero se necesita unas buenas nevaditas para que se vea todo más blanco. Seguro, seguro. Bueno, nosotros acá no paramos de verlo, en los estados de Facebook, de WhatsApp. En este momento estamos viendo a vos aquí en la pantalla con imágenes de las leñas, ahí con amigos, mostrando obviamente el majestuoso paisaje, la perfección de la montaña, todo nevadito, un sol fuerte allí. Y bueno, me imagino que todo esto también es maravilloso cuando lo conjugás con música, ¿no? Cuando lo conjugan con lo que más aman. Totalmente. Es un placer doble, porque estar en un lugar tan lindo, moverse en estos hoteles que son de primera, estar entre este paisaje y venir a traer música y que bueno, te reciban tan bien y que cada vez funciona mejor, la verdad que es una alegría muy grande para nosotros. Bueno, se lo merecen, por empezar, es muy bonito lo que hacen, el trabajo ha sido duro, Seba, y bueno, han llegado ahí a disfrutar y a vivir con la música, que eso es precioso también. Te quería preguntar, y de esta novedad que bueno, también nos llegó, de que se vienen para acá, vuelve un ciclo muy importante, el ciclo de blues, vino, vinos y gastronomía, este viernes, Seba. ¿Me escuchás? A ver si estás ahí. Hola. En Albón Wine Estate, ahí en Cuadro Veneas. Uh-huh. Este ciclo lo venimos haciendo desde abril, viernes de por medio. Y bueno, cada vez más lindo. Está buenísimo para ir, te tomas un vinito, comes una excelente gastronomía ahí de Chetastón. Sí. Muy disfrutable, los vinos de algodón que son increíbles. Nosotros acompañando con blues, soul, clavamos algunos jazz. Muy bien. Se pone muy lindo y cada vez se pone más bonito. Así que la invitación para todos, los precios son accesibles, no es privativo, es algo que se puede ir a compartir en pareja o con amigos también. Claro. A nosotros nos sorprendió la respuesta, ¿no?, de la gente cada vez, hasta nos hemos hecho un público que es habitué de este blues, vino y gastronomía, y por eso está la idea de extenderlo hasta el verano, haciéndolo viernes de por medio. Pero bueno, en teoría esta viene a ser la última fecha de este ciclo, cerraríamos este ciclo que habíamos pactado hasta el 2 de agosto. Claro. Y sería una excelente noticia que vengan todos los que han ido durante el ciclo y también más, ¿no?, más gente. Así que están todos más que invitados. No tiene costo de entrada. Genial. Es solamente el menú o el vinito que te vas a tomar y bueno, compartir ahí unos buenos blues, una buena música y en ese entorno, ¿no? Porque Algodón está cada vez más lindo, ¿no? Otro paisaje maravilloso allí en Cuadro Venegas, en la ruta nacional 144, en el kilómetro 674 específicamente. Y bueno, la verdad que nos encanta tener la Black Root Esencia allí en vivo y bueno, disfrutar, ¿no?, de platos exquisitos, de vinos. Hay un número de reserva también que estoy leyendo aquí, Seba, que es el 264-42-90-20. Así que bueno, también lo decimos, ¿no?, para aquellos que quieran ir ya reservando su lugar y verlos, porque también los hemos extrañado, ¿eh? Sí, y bueno,
cuando venimos para la montaña son varios días que pasamos claro, acá y seguro. Y después se hace difícil generar algo en San Rafael, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hacer las dos cosas. Seguro, y bueno, nos encanta también que por allí estén brillando, que les esté yendo también en las leñas. Contame en este preciso momento cómo son las presentaciones que se vienen ahora en las leñas, las próximas. Perfecto. Ayer estuvimos en el Hotel Scorpio, hoy a las 22 horas vamos a estar en el Hotel Aries, y mañana vamos a estar en el Hotel Pi. Con una nueva propuesta, en este caso trajimos un menú de canciones. Son 75 canciones que tenemos en el menú para que la gente elija y vaya armando el repertorio, con todas estas temporadas se nos fueron acumulando temas y bueno, se nos ocurrió que para no descartarlos directamente algunos, más bien ponerlos en un menú de canciones que claro, pusimos como nombre, que la gente vaya armando el repertorio. Se pone muy muy bueno porque la gente se sorprende y cada día se arma un repertorio distinto. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, qué alegría saber que se esté yendo tan bien, que lo estén disfrutando tanto, y me imagino que allá también se tiene que haber llegado la musa inspiradora, ¿no? Tienen que haber compuesto algo, tienen que haber armado algo, don Cristian. Siempre, sí. Siempre estamos con eso, tratando de determinar los temas que vamos sacando como presentación, ¿no? Como cortes del disco. Siempre estamos sacando cosas nuevas. Ya iremos pasando los temas nuevos cuando estén presentables, pero siempre componiendo y haciendo cosas nuevas. Bueno, amigo, nos alegramos muchísimo, no te robamos más el tiempo. Te mandamos un abrazo, que descanses y bueno, te esperamos aquí obviamente el viernes en Algodón para disfrutar de este encuentro con amigos. Gracias, Diego. Gracias siempre por estar atento a todo lo que estamos haciendo nosotros, por darnos el espacio. Y bueno, la invitación está hecha para todos, así que nos esperamos. Fuerte abrazo, querido amigo. Gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Y que viva la música. Que viva el blues. Sí, señor. Hasta luego. Chao, chao. Comunicación con Sebastián Firpo desde Las Leñas, el Seba, que bueno, nos anticipa obviamente esta presentación que van a tener aquí en Algodón. Ya estás invitado, invitada, este ciclo de blues, vinos y gastronomía que tiene un punto final y será este viernes 8 de agosto para terminar el ciclo, lógico que después vendrán muchos más, en la ruta 144, kilómetro 674, en Cuadro Venegas. Black Root Essence en vivo, señores. Pueden hacer su reserva al 260-442-9020.